traer la compulsa de los estatutos y documentos oficiales que te lo va a hacer entrega al licenciado Mauricio para su verificación. Trae el anexo 1 de la propuesta técnica. Cuenta con el currículum. Carta 4, carta compromiso de entrega. Cuenta con el certificado de exclusividad. Trae la carta 5, que es la carta compromiso de precio fijo. Trae la carta 6, carta de garantía del producto y servicios ofertados. Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 1 de junio del 2021. Trae el anexo 3, carta de proposición. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Trae el anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de proveedores. Anexó lo que viene siendo el acta de la visita de sitio de obra. Perfecto, voy a darle apertura a lo que es el sobre de la propuesta económica. Thank you.
tiene dos opciones. La opción número uno, elevador de dos ascensos frontales, es por la cantidad de 796.920 pesos. Y trae lo que vienen siendo las condiciones de pago. La propuesta, la opción número 2, elevador de un acceso frontales y un posterior a 180 grados por la cantidad de 914.080 pesos. Viene lo mismo en cantidad y letra, y también en esta opción número 2 vienen las condiciones de pago, como serían. ¿Técnica como económica? Así es. Ok. Pero dice 1990. Técnica económica puede dar. Ah, perfecto. Son separados. Son separados. Vamos. A ver. En el caso de la empresa de Levadores Chue, nos hizo dos propuestas. Nada más que las dos propuestas nos las hace similar. Propuesta técnica y económica de una, propuesta técnica y económica de la otra. Por eso hay cuatro sobre nada. Para ¿El mismo contenido de la propuesta técnica es uno y otro? El mismo contenido de la propuesta donde viene la documentación de la representación de tu representada, ¿es la misma? Es lo mismo. Nada más que cambia, por ejemplo, la propuesta técnica cambia unas dimensiones en cuanto a la relación de cupo. ¿Con las dos? Sí, es que iba a decir que si uno sobreviene lo mismo, la misma documentación, más sabremos uno y las dos económicas, pero si tiene documentación diferente. Vas a encontrar la misma documentación, excepto que la propuesta técnica cambia. Ok, Entonces, es la misma documentación legal, nada más. Exactamente. Vamos a hacer una factura, la primera. Yo, traje los originales del poder y para el acta, es una cosa certificada. ¿Cuál es la cosa? Es el Bueno, entonces nada más comentarles, los cuatro sobres, las dos propuestas técnicas económicas, vienen directamente con la carátula de las propuestas pegada en el sobre, y la documentación que trae fuera del sobre viene siendo la carta de una persona y es la aceptación de las bases, y carta para participar en el acto de presentación, que es la carta número 2. Perfecto, vamos a dar apertura a la primera, que es la propuesta técnica. ¿Vale? Ahí la tenemos.
constitutiva, poder representante y copia de identificación, la cual le va a pasar ahorita al licenciado Mauricio. Nos hace favor de revisarla. ¿Trae copia de identificación del representante legal? ¿Trae la propuesta técnica? ¿Especificaciones? ¿Trae cuenta con el currículum de la empresa? ¿Trae la carta 4, carta compromiso de entrega? ¿Trae el certificado de exclusividad? ¿Trae carta 5, carta compromiso de precio fijo? ¿Trae la carta 6, carta garantía del producto y servicios ofertados? ¿Anexa la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 7 de julio del 2021? Que también nos pone el anexo 3, que es la carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad no corrupción del proveedor. Y eso es todo.
Vamos a dar apertura a la primera propuesta económica. Pero cada propuesta económica tiene que coincidir con la técnica. Sí, aquí viene la técnica económica de una y la técnica y la económica de otra. Ok. Esta es la propuesta económica de doble acceso, a doble acceso. Cantidad de 662.341.44 pesos. ¿Es con doble acceso? Sí. Y también cuenta con las condiciones de pago conforme lo que están estableciendo. Hay dos páginas, ¿eh? Sí. Bueno, el otro ya son nada más condiciones, tipo estimado de entrega, valor agregado, tren valor agregado, mantenimiento incluido, se consideran 12 meses de mantenimiento a partir de la entrega del elevador. ¿Eso se analiza? Sí, ya son análisis que se hace directamente. Okay. Entonces, son dos, don Jorge, me ayudaría a firmar la propuesta, la primera propuesta económica. Firmar la propuesta económica contra el expreso. Aquí te expreso una carta de carne. Sí. Vamos a dar apertura al otro sobre de la propuesta técnica. Viene con la acta constitutiva y el poder del representante legal. Y ahorita lo voy a utilizar, licenciado Mauricio. Son iguales a las anteriores, ya nada más para que. Y también cuenta con la que es la copia de la credencial del representante legal. Cuenta con lo que viene siendo la propuesta técnica. Cuenta con el currículum. Trae la carta 4, carta de compromiso de entrega. Certificado de exclusividad. Trae la carta 5, carta de compromiso de precio fijo. Cuenta con la carta 6, carta de garantía del producto y servicios ofertados. Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 7 de julio de 2021 y cuenta con el anexo 3, carta de proposición. También le incluyó el anexo 4, carta de acreditación, y por último cuenta con el anexo 5, declaración de integridad y no oclusión de proveedor.
A la propuesta económica siguiente. La propuesta económica, esta es de un solo acceso. Y la propuesta económica es por la cantidad de 646,630.40 pesos. 646,630.40. Así es. En tanto, viene las condiciones de pago, trae garantía, valor agregado, que analizará también. Entonces, aquí una más de lo que dice don Jorge, si nos hace favor de muy bien, ¿gustan esperar un rato afuera? Levantamos el acta y ahorita lo pasamos. Claro. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a la apertura de propuesto de la Dirección Pública Nacional, ADQ, diagonal NPN, diagonal 001, diagonal 2021, para la adquisición de un elevador para el edificio de Presidencia Municipal. Siendo las 10 horas con 28 minutos del día 13 de julio del año 2021, en la avenida Matamoros número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuesta de la Administración Pública Nacional, ADQ, diagonal LPN, diagonal 001, diagonal 2021, para la adquisición de un elevador para el edificio de Presidencia Municipal. Estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlán, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ACE, el ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, en representación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado Jesús Adriel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico, el licenciado Fernando Plasencia, director de Procuraduría Municipal, así como los invitados de la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, y el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con María Requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Íñiguez para la apertura de propuesta de los visitantes, siendo la siguiente. Por parte de la empresa Elevadores Otis SRL de CB, hubo dos propuestas. La opción número uno, su propuesta económica fue de 796,920 pesos. La opción número dos, la opción número uno es elevador de dos accesos frontales, y la opción número dos es por la cantidad económica de 914,080 pesos, y es de un acceso frontal y un posterior a 180 grados. Y por parte de la empresa Elevadores Schindler, hubo dos opciones también. La opción número uno es por la cantidad de 662,341.44 pesos, que viene correspondiendo a un elevador de dos accesos,
Y la opción número 2 es por la cantidad de 646,630.44 pesos que corresponde al elevador de un solo acceso. Aprobado por los presentes, se concluye la presente junta de apertura de propuestas, siendo las 10 horas con 57 minutos del día 13 de julio del 2021, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la estación ADQ, diagonal LPN, diagonal 001, diagonal 2021, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 20 de julio de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, Tepatitlán, Morelos, Jalisco, y publicado en la página oficial www.tepatitlán.gob.mx, diagonal proveeduría, diagonal licitaciones. ¿Se pone a consideración del comité el acta? Bien. Entonces pasamos a sus firmas. Muy bien, muchas gracias. Si gustan pasar con Mari, Mari les da una copia de la acta. Y lo esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias. 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 Buenos días, el fallo, digo. Ah, no, ya no. Ya no vamos a esperar a las 4 de la tarde para el fallo. Ya no es necesario que lo digamos. No, ya no. ¿Se notifica a través del portal o aquí? Va a tener la dirección del desarme. Bueno, gracias.